Hace unos meses acudíamos en esta zona turística de Costa Teguise a la presentación del plan de modernización de la zona. Hoy ya hemos dado datos de que hay 13 convenios firmados, en el cual yo creo que ha permitido este plan de modernización que el empresario se lance a la renovación de su planta hotelera por dos cuestiones fundamentales. Uno es la bonificación fiscal, en este caso no solo del Gobierno de Canarias, sino también del Ayuntamiento de Teguise. Y el segundo es la seguridad jurídica que esto arrastra tras de sí, que es un dato muy específico, porque siempre, cuando el empresario va a invertir, siempre se encuentra con la traba administrativa, la traba burocrática, y yo creo que esto es un dato que invita a la inversión. Ya el otro día, cuando estábamos con el equipo redactor en GESPLAN, pues comentaba que sí me gustaría que en Costa Teguise, detrás de este plan de modernización, tenía que haber un plan de comercialización, sobre todo de un plan de que se trate la imagen única de la zona. Y bueno, yo reconozco que ya hace cosa de 6 meses iniciamos ese trabajo porque realmente de nada nos vale renovar la planta alojativa, porque sinceramente el turista, por mucho que venga con un todo incluido, el turista quiere consumir lo nuestro, quiere consumir nuestras playas, nuestros paseos, nuestra gastronomía, nuestra artesanía. Y ahí sí yo creo que sí tienen que estar las instituciones detrás, velando por la singularidad de los núcleos turísticos. Y ya en aquel tiempo pusimos un policía local, sobre todo para indagar negocio por negocio, a ver quién estaba al corriente en las licencias, quién no respetaba el número de mesas, porque yo creo que ahí es el filtro fundamental para que el turista salga satisfecho. En aquella época iniciamos esta tarea, hoy la concejal de turismo la ha tomado y yo sé que la está llevando de la mano muy bien, pero a mí me gustaría, con este plan de comercialización, destacar esa puntualización. Es decir, la imagen única de la zona, sobre todo Costa Teguise, tenemos que destacar esa singularidad porque tenemos cosas que no tienen otros. Tenemos una climatología que no tienen otras zonas turísticas de Canarias. Ya hace un par de semanas celebrábamos el Campeonato Mundial de Windsurf y tenemos valores que hay que resaltarlos. Y pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una serie de molinos de viento, que el Ayuntamiento ahora mismo lo ha rehabilitado todo, pero creo que tenemos que ir un poco más allá. Estos molinos, a mí me gustaría a través de un sistema de recogida del agua del mar, justo encima del molino se le van a hacer unas pequeñas plataformas para convertir la sal y automáticamente que el agua vuelva otra vez al mar. Es decir, tenemos que resaltar nuestros valores. Pero cuando hablo de resaltar, existen valores comerciales que solo lo pueden resaltar el empresario. Porque a nadie se lo puede obligar que sonría. Y es tan sencillo y tan barato, y no cuesta nada sonreír, pero es un valor fundamental para una zona turística. Por tanto, este plan de comercialización, yo le doy tanto igual importancia que el plan de modernización, porque una cosa se complementa con la otra, y es lo que realmente resalta un núcleo turístico de calidad. El Ayuntamiento de Teguise va a poner los mismos medios y en este caso, toda la infraestructura institucional a disposición del Gobierno de Canarias, no solo del Gobierno de Canarias, sino de todos los comerciantes, no puede ser de otra manera, de la zona turística de Costa Teguise. Va a poner la oficina técnica, como ya lo hicimos con el plan de modernización, a trabajar para que estos 13 convenios salgan lo antes posible. Y la verdad es que tengo que felicitar en este caso a los comerciantes, que son los que realmente van a tener que cambiar el chip, pero es cambiar el chip para mejorar, por tanto es cambiar el chip para ir a un futuro más próximo. Y también agradecer al Gobierno de Canarias por entender la realidad de no solo esta zona turística, sino todas las zonas turísticas de Canarias.